Bueno, juzguen ustedes. Este es el trabajo de Luis Hernán Villanueva, el maestro que está también en la feria de la ciudad de Buga, que está en un rinconcito del sector sur oriental del Colegio de Ferias Camilo Tacabal, con sus pinturas, con estas caricaturas que le hace así de rapidez a quienes llegan y quienes pues quieren tener ese recuerdo de la feria más antigua del país. En este caso aquí dice, porque el momento es el momento, Feria de Buga 2023, William Hurtado. William Hurtado, acucia en la noticia. Acucia en la noticia y Villanueva Buga 2023. Luis Hernán, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, mijo, bien, gracias a Dios, muy amable y por todo lo que siempre han hecho por la labor artística del Taller Creativo Achote y por Luis Villanueva personalmente, muy agradecido. Bueno, hoy está aquí en la Feria de Buga haciendo unas caricaturas, mostrando el trabajo, Luis Hernán. Sí, estamos acá en la Feria de Buga haciendo parte de esta setentava feria por una invitación especial por los artesanos de Colombia. Gracias a ellos estoy aquí hoy en la Feria de Buga. Entonces es un honor para mí porque es nuestra feria, es nuestra fiesta. Bueno, además de las caricaturas, usted trajo una exposición de los trabajos que ha hecho en los últimos meses, últimos años, para que la gente aprecie, mire, observe ese trabajo que tienen los bugueños, en este caso en las artes plásticas. Claro, además de las caricaturas que hago en vivo y de los retratos en vivo, tengo una recopilación un poquito de cada cosa de lo que he estado haciendo este año, que han sido diferentes proyectos abordados a través de lo que es el trabajo social y el trabajo artístico en la naturaleza y lo que nos rodea en nuestro Valle del Cauca. Bueno, también por ahí vimos unas pinturas de unos hermosos caballos. Se tomó el tiempo, las tenía, las adecuaste para este momento de la feria, por ejemplo. Sí, no, las pinté para venir a la feria y traerlas porque pues para estar acorde con el tema de lo que es la feria equina. Y yo trabajo mucho la naturaleza, me gusta mucho el tema realista en cuanto a la naturaleza. Los caballos son de mis temas preferidos. ¿Cuántos años ya en el arte, Luis Hernán? Bueno, aproximadamente voy para 32 años trabajando del arte y viviendo del arte aproximadamente unos 32 años. Bueno, cuando usted dice viviendo del arte es por el reconocimiento que la gente le hace, por el espacio que usted se ha ganado ya en el mundo cultural con cada uno de estos trabajos. Vivir del arte es levantarme y poder respirar todos los días y volver a hacer lo que me gusta, que es pintar. Por eso digo 32 años vivir del arte. Pero es mi profesión, de eso me lucro yo y realmente pues todo es como cualquier profesión. A medida que se va progresando se puede ir cobrando la calidad del trabajo un poquito mejor y esa es mi vida como artista, una evolución constante. Bueno, y que lo ha llevado a tener reconocimiento nacional e internacional, Luis Hernán, en ese trabajo que usted hace en diferentes exposiciones y la más reciente en Cartagena, en Bogotá, bueno, varios sitios donde usted ha estado. Sí, William, gracias a Dios he estado vinculado con varias fundaciones a nivel nacional, la Fundación Sucrea desde Sincelejo, el Salón BAT Internacional desde Bogotá y el Pabellón de Artesanos de Medellín me tuvieron en cuenta este año para que llevara unas obras. Participé también en el Bicentenario Naval de la República, siendo elegido como 10 de las mejores obras presentadas a nivel nacional. Y ahora estoy preparando mi viaje para Cartagena en el mes de octubre, donde voy a participar en un concurso de pintura rápida internacional. Bueno, pues éxitos. ¿Y qué está haciendo en este momento? En este momento estoy tratando de dejar una impronta de nuestro amigo Alex. Pues el hombre ha sido muy amable y muy paciente con lo que yo hago y por esas imágenes que él logra tan artísticamente, a mí me van a reconocer y me van a conocer y van a ver este trabajo que ha sido con el corazón desde mucho tiempo. Mostrémoslo rápidamente cómo avanzando. Mírelo, don Alex. Don Alexander Narváez. Bueno, y aquí hizo usted a Manny Pacquiao, no, William Hurtado Loaiza, acucia en la noticia. El hombre es un amigo personal y gracias a Dios los tengo de mi lado.
Bueno, Luis Hernán, éxitos y pues felicitarlo por esta labor que usted hace con la cultura, dejando esa ese semillero a quienes les gusta esto, que también vayan a Achiote para que se vinculen a este arte del pintar. Gracias, William, porque el Achiote Taller Creativo al frente del Parque Cabal, carrera 15637. Ahí tengo mi taller donde permanezco, pernoto, creo, hago todo lo que sea. Y la vez hay unos talleres de pintura cada semana, estamos haciendo concursos de pintura al aire libre, estoy haciendo talleres de acuarela en la zona rural, en la laguna de Sonso, en las fincas rurales, por aquí estamos haciendo talleres que se vinculan a la persona para que tengan una facilidad de expresar con el arte y tengan el placer de pintar, como decía Bob Ross, el placer de pintar. Muy amable, éxitos. Gracias, William, a usted, hermano, y a todos ustedes por todo lo que me ayudan. Él es Hernán Villanueva, el profe, el maestro Villanueva, con estas caricaturas, por ejemplo. Es la muestra del trabajo y los años que él le ha empleado, le ha entregado a la cultura de las artes plásticas. La información que seguimos generando desde la feria más antigua de Colombia con Producciones Gil Televisión.